y luego mayordomo 2024, buen día. Nos encontramos en la casa del mayordomo 23. Pues esta mañana empezamos con el rico desayuno. Es guaque. Guaque, muy bien. Bueno, para aprovechar, pues, buen provecho. Gracias, provecho. Servido, servido. Muchas gracias, gracias. Servido. Buen provecho. Buen provecho con el desayuno, buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el desayuno, buen provecho. A los que están desayunando, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el desayuno, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el rico desayuno, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, señores, buen provecho. Buen provecho con el cafecito, con leche, buen provecho. Gracias, gracias, señores. Los que están buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Primeramente, buen día, buen día. Buen provecho. Buen provecho con rico caldo verde, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho a los señores que están desayunando. Buen provecho, buen provecho. El desayuno está excelente. Buen provecho con rico caldo verde. Bueno, bueno, bueno. ¿Ah? Señores de la mesa, buen día, una vez más. Buen día. Buen provecho con rico caldo verde. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con rico desayunito. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Gracias. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el rico caldo verde. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el caldo verde, buen provecho. Buen provecho, señores que están desayunando, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho con el rico caldo verde, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el desayuno, buen provecho. Buen provecho con el rico caldo verde, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con el caldo verde. Buen provecho con el caldo verde. Buen provecho, buen provecho. Caldo verde, buen provecho. Buen provecho con rico caldo verde. Gracias a don Mayor Ramos, Margarita y Miguel. Gracias por el desayuno agradable de hoy día. Gracias. Buen provecho. Buen provecho, señores. Buen provecho. Buen provecho con rico caldo verde. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho con caldo verde. Buen provecho. Buen provecho con caldo verde. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Zorrito Producciones. El único zorrito, no hay más. Zorrito Producciones. Cerrucho, seguro es. Buen provecho con caldo verde. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. ¿Ven, patita, el cabezón? Está chambeando. Ya. Él estaba con toda la ropa. Yo mi persona, yo le he visto que él se sacó toda la naranja, estaba botando y yo la había recogido. Eso es todo. ¿Y la persona? ¿Lo has entregado o lo tiene algo? No, de ahí vino mi señora y le hemos entregado a ella misma. ¿Dónde está el señor? No, no está acá. Vamos a esperar que llegue. La mercado no tendrá que pagar su multa. Otra cosita, señor guiador. A todos los bailantes. Si alguien haya perdido algún prenda, por favor, en esta mesa, ese instante o más tarde, se tiene que entregar esta mesa, pero la persona que haya perdido una multita, pues, para la mesa, para todos los viejos. ¿Está bien? Para poder devolver la prenda que hayan perdido. Nada más le hago prenda. A ver, alguien que ha perdido su prenda, por favor, a ver. No es el caso también que el señor Mayor se toma la libertad. Porque todos los bailantes, señor, han comido o no han comido. Ese no es su deber, él. Es mi deber mío, el deber de su padre. Pero hay muchas personas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Señor, por favor, siéntese. Señor, siéntese. ¿Vamos a estar como una criatura? No. El único que pido, menos crítica y más acción. Ayer, por ejemplo, hemos estado, bueno, ayer era el día, pero hemos tenido que estar juntos todos. Pero no, no es para que ustedes, todos nosotros, hagamos lo que da la Santísima Gana. Para afuera, señor.
señor, yo quiero que baile un baile viejo. Ay, hay que bailarte, aguanta, me deja tomar todavía. ¿Ese es el caso? Eso no es así, señor. ¿Qué pasa? ¿Quiere que yo lo vaya allá y me tenga la mano? Si uno se compromete a bailar, sabe cuáles son sus reglas. Bueno, que ahora hay jóvenes que todavía no saben. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a esa juventud? ¿Qué ejemplo pueden hacer ahorita? Hay muchos jóvenes que están bailando por primera vez. No nos podemos dar la mano entre nosotros. Usted baila mucho, usted baila mucha pieza. Hay que darles un ejemplo, señores. Es el momento cuando acá en este momento debemos tomar con alegría. Como tal, todo el mundo lo critica, señor guiador, señor guiador, señor guiador. A cada rato vamos a estar con ustedes. Con ustedes sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos, hemos hablado bien claro. El señor funcionario se ha tomado la libertad de mandar por WhatsApp. ¿Qué día va a ser? ¿Qué color de camisa? ¿Qué color de corbata? ¿Qué color de medias? Ayer, las medias bien claras, así, amarillo, oro, están con un otro color. Es injusto. Es igual hoy día. Hay muchas personas que son igual. Le hemos dicho bien claro y terminante, señor. El señor funcionario se ha tomado la libertad de mandar la lista. Primer día, segundo día, cuando hemos tenido una charla en Lima, de igual manera. Yo pienso que a usted no le da la santísima gana de salir como... ¿Quiere salir como le da la santísima gana? No es así, señor. Hay que respetar. Los antiguos, si verdaderamente había antes los primeros guiadores, hay muchos acá como el señor Velázquez, hay muchos, se olvida, hay muchas personas. Sabemos cuál es nuestra costumbre. No como una criatura, señor. Siéntate, hay que comer, por favor. Después salen la puerta, se están criticando. Es la verdad. El año que viene va a ser otro mayordomo, otro mayordomo. ¿Vamos a ser la misma? No, pues señores. Los señores mayordomos tienen otro cargo que hacer, muchas responsabilidades. Pero no, señor, por favor, ¿puedes comer? Siéntate, pues, señor. Por favor, pues, señores. Si verdaderamente hemos aceptado para bailar, hay que cumplir hasta el último, como se debe. Lo único que les digo es nombre. Gracias. Le supliqué, he llegado casa por casa para que hoy día, en este momento, estén sentados desde acá. Se tendría la amabilidad, ¿quién o con quién no compense en su casa? Entonces, señores, por favor, cumplan con su deber. Hemos hablado bien claro, son 5 días esta fiesta. Y esos 5 días se tienen que cumplir. Yo, como mayordomo, voy a quedar muy agradecido con cada uno de ustedes que se me acompañan hasta el último. Yo no me voy a olvidar de la voluntad de cada uno de ustedes. Yo sé que es sacrificio. Yo sé que ahora hay gente que está perdiendo su trabajo, hay gente que tiene que hacer, pero ¿por qué están? Por mí. Les agradezco mucho. Esa es mi última súplica. Por favor, después yo ya no entro ya con el señor director. Ellos se hacen cargo. Señor Vidal, nada más quiero decir eso. El hombre se está comprometiendo a solucionar su problema. Quiero dar la potestad acá a mi señor guiador, porque si yo también hablo mucho, ya entonces él está a un costado. ¿Va? Su falta, pero de repente él es consciente y está reconociendo. Errar es humano, es reconocer de hombre. Pero sabemos los castigos que es en este compromiso, como bailamos, como nos hemos comprometido, porque hace rato comenzamos que el señor funcionario no ha caminado, de repente, o no le llamamos por celular, el señor sabe que quiere bailar o no quiere bailar. No, si no, fui a su casa, te ha visitado, ha conversado, de repente ha tomado una gachucita, hizo un compromiso. Por eso, mira, señor bailante, acá lo que nosotros como guiador ya hemos tomado una decisión. Vamos a
¿Usted no es consciente de recibir? Sí, sí. Ahora, de repente, usted los quiere reconocer como deuda de los bailantes, de repente por otro día, y ahí como que no lo sé, usted se muestra para ellos, cuando no sucede, de repente ya pones un pasito de su pez, más, es el primera capilla, si le pones los cuatro, sí, para cuatro, sí, para cuatro, sí, para cuatro, yo quisiera. Lo que será que esto es, ya viene de ancianos, eso es el brazo. No, eso es malo. Por favor, no, por favor. Permítame una cuanta palabra. Señores bailantes, esto va para todos. Para mayores, menores, chicos, grandes que estamos comprometidos en esta fiesta. Es así la verdad. Lamentablemente, ha pasado, pero no deberíamos llegar a estos extremos como bailantes, como es un compromiso que estamos, que lo hemos tomado nosotros para los sucesivos, para que aprendan los muchachos que van a ser los futuros, más atrás, nosotros ya un poco mayores ya vamos yendo atrás, como dice, ¿no? Para que aprendan los muchachos, que aprendan a ser responsables con sus actos, vamos a hacer que tiraron sus cuatro para que aprenda y aprenda a respetar al señor funcionario, a su familia y a todos los presentes. Se ve muy ridículo. Peleando, discutiendo, vestido en la plaza principal, señores. ¿Dónde está el respeto? ¿Quién le va a respetar al señor cuando es así? Nadie le va a respetar. Nadie le va a decir, señor, quiero que vayas y quiero que me acompañes. No es así. Con el respeto, con el permiso del señor bloqueador, señor funcionario, vamos a ver sus cuatro acá, señor. Y así vamos a aprender todos también. Como dice tu playa, somos perfectos en esta vida. Todos cometemos errores, ¿no? Yo como varón, como hombre, asumo mi error que he tenido ayer y esto no va a volver a suceder, ¿no? Eso es todo, gracias. Thank you.
Yeah.
que llegue. ¿Llegues tú, qué? ¿Llego o no llego? Sí, dejar un poco mi presencia. Ah, ya. Yo tengo que llegar. Thank you.
Gracias.
Yo sé que tu suegro no está, yo sé que el viejo no está. Me siento orgullosísimo. Yo sé que mis palabras están dando fruto. Y así tiene que ser. Más bien, Ever, Lourdes, mil felicitaciones para ustedes y muchas bendiciones.
sigamos para adelante como familia, como Carhuachuco. Yo quiero que ustedes sean así como yo, a Cajamar, que lleguen, que sean respetados por la gente. Eso es lo que se quiere, eso es lo que yo quiero de todos mis hermanos. Nada más, papá. A la orquesta, dice que anda, a la orquesta. Igual, no, yo también me siento muy orgullosa al escuchar las palabras de acá de mi primo. Sé que Dios le ha tocado su corazón para que nos dé esta sorpresa y me siento muy feliz. Y sé que todas mis familias también se sienten felices. La verdad, yo como prima mayor esperaba eso, escuchar de su propia boca, de su propia palabra, y ahora donde me está dando la sorpresa, me siento muy feliz. Más bien, felicitarte, Ever y Lourdes, y que Dios les dé muchas bendiciones y siga adelante para el bien de la familia y para el bien de nosotros. Y yo me siento en estos momentos muy feliz. Gracias. Ya. ¿A la orquesta le han dicho? Orquesta. Happy Verde, Happy Verde, Happy Verde.
una foto.